Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a traer algo medio especial, no es común con harina y todo, es más algo dietético, ¿sí? Para personas celíacas o diabéticos, o bien que estén haciendo una dieta para adelgazar. Les comento, vamos a hacer panqueques de espinaca, sin harina. Vamos a poner tres huevos que ya lo tengo salado, salan a gusto. Vamos a poner un poquito de pimienta, también a gusto. Si no tienen o no les gusta, no le ponen nuez moscada, ¿sí? Yo como tengo y nos gusta, ponemos nuez moscada, le da un rico sabor, ¿sí? A gusto. Si es que no le gusta, no le ponen, con la sal y la pimienta está bien, ¿sí? A esto le vamos a agregar 2 cucharadas soperas colmadas, que es leche en polvo. Esto va a suplantar un poquitito lo que es harina también, ¿sí? Y vamos a proceder a batir esto. ¿Ven que le queda como si fuera la harina? A esto tenemos acá 80 gramos de espinaca. Esta yo la tengo congelada, ¿sí? La vamos a agregar. Ustedes la pueden agregar congelada o la pueden agregar fresca. ¿Ven? Batimos, batimos. Y digo que queda muy rico, no engorda, está muy bueno porque nos cuidamos. Esto ya está utilizado. Vamos a traer un poquito la manteca para acá y vamos a poner a calentar la panquequera que tengan. Yo siempre con esta viejita, mi consentida de la cocina que le digo. Algún día, los que tenga tiempo, les voy a mostrar que tengo otra sartén. Pero bueno, esta siempre la van a ver hasta que no quiera trabajar, se quiera jubilar. ¿Sí? Ponemos, ya calentamos lo que es la sartén y vamos a volcar como cualquier panqueque común que hagamos. Tengan presente que tiene que estar bien caliente para que pueda despegar el panqueque, porque si no está caliente se les agarra y no despega, ¿eh? Porque esto no es lo mismo que la harina. Al ser huevo, como que, ven, tiene que despegar. Y esto lo logramos cuando la panquequera está bien caliente. Si no, no lo vamos a lograr, ¿eh? ¿Ven? Bueno, yo no soy de esas personas que lo dan vuelta y en el aire, no, no, yo soy más simple, yo con las manos, y si ustedes se queman, traten de usar algún guantecito o algo, o ayudarse con una espátula, tengan, o con una espátula, pero tengan presente algo, que se les puede llegar a romper si no lo dan vuelta enseguida, ¿sí? Ayúdense con lo que ustedes puedan. A mí, yo tolero el fuego, así que con las manos voy bien, ¿sí? ¿Ven? Y esto está re bueno porque lo podemos, aparte que queda súper exquisito, queda con ese toque también de gusto a leche, que queda muy bueno, créanme. ¿Ven?
Mira. Ven como humea. Bueno, así como humea es lo que nosotros necesitamos y esta manteca está en rebeldía. ¿Ven? Vamos a hacer otro más para que ustedes vean. Y vamos a tirar. Ven que despega, si ustedes lo tengan presente que del otro lado, como me quedó a mí, lo llevamos para acá, Marcia, y mostramos. Ven que acá esto no es quemado, esta es la espinaca, que cuando la damos vuelta, lo primero que toca en la sartén es la espinaca, entonces es la que más recibe el fuego, ¿sí? Bueno, esto ya está para darlo vuelta. Recuerden, ven. Acá me están haciendo señales. Esto ya está. Es un, ven. O sea, yo calculo que acá nos va a salir con 3 huevos, nos salen 4 panquetes, ¿sí? O sea, con las cantidades que yo a ustedes les di, en realidad salen 5 panquetes, ¿sí? Porque este otro sí, 5 panquetes les sale. Bueno, como ven, ya hemos hecho todos, acá hay uno que no lo cuento porque no salió grandecito, lindo para lo que es formar un canelón. Así que contamos y queda. Con 3 huevos me salen 1, 2, 3, 4, 5. 5 panqués que usted lo miren, fácil manejable una vez que está frío. Sí, está tibiecito. Es mucho más fácil que hacerlo que hacer, por ejemplo, porque mucha gente hace el panquet sin harina, con huevos solamente. Entonces es mucho más difícil de manejarlos, tiene menos consistencia. Por eso que la leche en polvo, que le dicen, ¿por qué leche en polvo? Suplanta a la harina y le da más consistencia. Entonces ustedes fíjense en que están, el que no lo quiere hacer con espinaca lo puedo hacer con huevo solo también, y leche. Yo le pongo porque queda más consistente, con más peso, como si fuera un panqueque de canelón con harina, ¿sí? El mismo peso queda, o sea, bastante, ¿ven? Manejable. Pero va a gusto, si no lo quieren no lo hagan. Pónganle en huevo, leche, lo condimentan a su gusto y lo hacen. Y bueno, esto fíjense en la maniobralidad que tiene, para que si yo quiero enrollar un canelón lo puedo hacer y no tengo inconveniente, no se me rompe ni nada. Quiero hacer una lasaña así grandecita de este tamaño, y fíjense en que la puedo manejar tranquilamente, y no solo la de arriba, fíjense, ven, todas las tapas son manejables. O sea, rellenan, ponen queso, jamón, morrón asado. Primero, bueno, acá ponerían queso y morrón asado. La otra podrían poner, como ya tenemos verdura en esto, podríamos poner un poquito de carne picada. Sí, jamón y carne picada.
y así la van armando como ustedes les gusta la lasaña, que ya vamos a hacer, ¿sí?, una lasaña con esto. Bueno, espero que lo disfruten. Es muy rico, muy sabroso, créanme que es más rico que el con harina. Y que les sirva para lo que ustedes gusten. Y si le quieren, si les gustó esta receta y me quieren regalar un me gusta, muy agradecida. Los espero en otro plato y muchas gracias por verme. Y un abrazo para todos.